Bueno, y así se queda el diseño de hoy, de este Junípero, que como veis, pues tenemos una primera rama que va un poquito hacia atrás, da profundidad. Esta sería realmente nuestra primera rama, aunque la trasera, pues bueno, queda muy bien y sin ella se nos queda un árbol muy vacío, ¿veis? Aunque así, aún así también se puede optar por dejar. Tenemos un yin que sale aquí un poquito hacia el frente y hacia el lateral, que se podría quitar en un futuro. Tenemos la segunda rama, tenemos el ápice que hace un poquito cascada aquí, hay que dejarlo, ¿vale? Porque ese es el contrapeso del árbol hacia este lado. Y un tenjin muy bonito. Así que eso es todo, espero que os haya gustado este diseño. El tema del alambrado fino a cámara rápida no lo he podido poner porque he tenido que estar al teléfono. Pero ya tenéis muchos vídeos de estos y haremos más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!